Señor Jesucristo en esta mañana. Quiero agradecer la invitación hecha por el hermano Cartagena para estar con ustedes en esta mañana a través del reverendo Francisco García, el hermano Efraín López. También agradezco al reverendo Roger Vélez por la oportunidad que estamos aquí en su iglesia en esta mañana. Gloria a Dios. Mi querido hermano Isidión, me saludan mucho. Menina Cáfara y Josué y León. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver nuestras Biblias en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a empezar a través del versículo 13, la segunda parte de este versículo. Juventud, divino tesoro, quisimos dar el título de esta conferencia porque realmente es muy importante. Queremos saludar también a los pastores que están con nosotros y que nos visitan en esta mañana. Ella es un tesoro y usted puede ganarlo o usted puede perderlo. Todo depende del nivel de su disciplina, de su madurez, de su integridad delante de Dios. Gloria a Dios. Dios está levantando jóvenes alrededor del mundo para cambiar esa generación por Jesús. Amén. O el mundo cambiará a usted o usted cambiará el mundo. Es una guerra a muerte, matar o morir, ganar o perder. Usted no tiene medio término. Y los jóvenes que Dios va a usar en estos días serán jóvenes distintos, diferentes. Filipenses capítulo 3, vamos a empezar a través del versículo 13. La última parte del versículo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que pasó, pasó. Y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome, la palabra griega aquí es esforzándome, trabajando, dando lo mejor, extendiéndome con una visión clara de lo que será mañana, extendiéndome a lo que está adelante, lo que está adelante, prosigo a la meta, dice el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, prosigo a la meta. No puedes vivir sin una meta. El primer día yo hablé sobre la causa. No puedes vivir sin una causa, no puedes vivir sin una meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Algunas traducciones dicen la suprema vocación. Donde Dios le puede usar. No se trata de normas de iglesias pentecostales, de normas de la exterioridad del cuerpo. No, eso no tiene ningún provecho contra la carne. Yo estoy hablando de normas y reglas, de doctrinas, de fundamento para alcanzar la madurez suficiente para que Dios le pueda usar. La madurez suficiente en que Dios te pueda llamar a misiones o que Dios te pueda enviar en el otro lado del mundo. Lo que es tu apariencia, esto no importa. Eso no tiene validad ninguna en las Escrituras. Con el duro trato del cuerpo, la Biblia dice, no tienen ninguna ventaja contra los apetitos de la carne. La mayor necesidad de la iglesia hoy es madurez. Madurez. Si usted consigue entender esa palabra madurez, usted entenderá que los jóvenes que Dios está usando en el mundo entero son jóvenes distintos que han sido llamados por una causa. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, me humillo delante de ti, reconozco mi dependencia en ti y te pido que nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos la autoridad de la unción de tu Espíritu Santo, que tú nos hables con poder y autoridad. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que tú puedas cesar todas las otras voces y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, de que tú nos hables con poder y autoridad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Puedes sentar, hermanos. Esta mañana he traído los audios y los videos cassettes de nuestro ministerio. Al final usted puede llevar esta hojita blanca, están los títulos de los audios, de los videos cassettes de nuestro ministerio que hemos editado, los 10 títulos nuevos en español, la serie de escatología, que es la parte de la teología que enseña las profecías de su cumplimiento, además de los 3 videos de nuestra reciente cruzada en Moscú, en Rusia y en Kiev, en Ucrania. El año pasado, en marzo, fuimos a Rusia y predicamos en una base militar soviética en Moscú, en el Kremlin.
Fuimos invitados por el gobierno y fuimos con una visa humanitaria diplomática a nivel del gobierno. Llevamos 16.000 Biblias, 8.000 en ruso y 8.000 en ucraniano. Este año, en agosto, estaremos regresando a Moscú de nuevo. Iremos a Siberia, a la ciudad de Korostein y aquí a Ucrania. También iremos a Cuba al final de agosto de este año y necesitamos más oraciones por nosotros. Al final puedes obtener esta hojita blanca allá atrás. Están los títulos de los audios y de los videos que haces en nuestro ministerio. Hay la Escuela de Evangelismo y Misiones, que yo recomiendo a los líderes o todos aquellos que tienen un deseo ardiente de ganar almas para Jesús. En la Escuela de Evangelismo y Misiones son 6 cassettes de audio. Nosotros no solamente hemos ministrado aquí en los Estados Unidos, lo hemos hecho en 45 países en todos los continentes del mundo. Necesitamos nuestras oraciones por nosotros. Este año todavía hay mucho camino que percorrer. Necesitamos vuestra oración por nosotros. No hay ninguna juventud que yo haya conocido en ninguna parte del mundo que haya sido usada por Dios, o está siendo usada por Dios, o será ser usada por Dios, del cual no han establecido reglas, no hay establecido metas, o no hayan establecido normas. No humanas, normas que provienen del corazón de Dios, para que tú puedas alcanzar un nivel de madurez donde Dios te pueda llamarte. El apóstol Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, en esfuerzo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Si usted va a los hombres del pasado de ayer, David E. Brenner, el gran misionero enviado a los indios de piel roja en el río Delaware, en el este aquí de los Estados Unidos, usted encontrará un hombre maduro, un hombre que demoró mucho tiempo para que Dios lo hiciera al nivel que él estuviera, para que Dios le pudiera usar. David E. Brenner decía: Dios, me regocijo en mi abnegación personal, si tengo lo que comer o no, si tengo lo que vestir o no, mientras gane almas para ti. Dave Livingstone, el gran misionero enviado a África, fue un hombre cuya la capacidad, hasta hoy, prosigue el ministerio de este hombre por el nivel de la madurez que él alcanzó a través de las pruebas, de las luchas, de su necesidad. David Brenner, Dave Livingstone, Billy Sunday, Duncan Campbell y los grandes hombres de la historia que Dios usó fueron hombres disciplinados, fueron hombres y jóvenes diferentes de los demás. Ellos supieran que tenían un tiempo determinado en que Dios les pudiera usar durante un tiempo. Y ellos hicieron el tiempo que ellos vivieron, lo aprovecharon a un nivel tan grande que sus ministerios hasta hoy predominan por el nivel de entrega y de pasión por ellos. En la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich, el mensaje mío fue: usted fue alcanzado para alcanzar, pero usted tiene que pagar el precio. Una joven de Australia vino al final, no tenía las dos piernas, estaba en su silla de ruedas, y me dijo: Irión, tenemos que llevar este mensaje para Australia. Ese mensaje de pagar el precio, ese mensaje de un nivel de consagración tan grande en que Dios pueda levantar nuestros jóvenes en el continente australiano y los pueda enviar a toda Asia y al mundo entero. Dios no puede usar a hombres y mujeres indisciplinados. Dios no puede usar a hombres y mujeres jóvenes que no estén dispuestos a morir para su ego, morir para su yo y morir para su carne, a tal punto que Dios les puede usar. El nivel de que Dios te va a usar depende absolutamente de ti. El único poder que el enemigo tiene en tu vida es el poder que tú le das a él. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo eres tú mismo. Eres tu corazón, que tú no lo conoces. Eres tú mismo, eres tu carne, eres tu ego, eres tu yo. Muchas cosas que pasan en tu vida no tienen nada a ver el diablo. A lo mejor alguno de ustedes, el diablo ni conoce a alguno de ustedes todavía. Él está preocupado con hombres que le son amenaza. Está preocupado con hombres que le han destruido fortalezas y reinos. Dios está preocupado en levantar a una juventud diferente, una juventud distinta. Cuando yo te miro a ti ahora en ese instante, yo no te miro a ti ahora, yo te miro a ti de aquí a 5 años, 10 años, lo que Dios va a hacer a través de ti, no solamente ahora. A Dios no le importa de dónde tú vienes, la lengua que tú hablas, si hablas español o no, vienes de Guatemala o El Salvador, no importa. El nivel de consagración de tu vida tiene que ser un nivel tan grande en que Dios pueda agradarse de ti, si no pondrá otro en tu lugar y nunca
podrás entender el llamado de Dios. Imposible. Lo que quedó atrás, lo quedó atrás. Prosigo al plan, a nuevas pruebas, nuevos desafíos, nuevas metas. Usted no se convierte hoy y tiene 2 años en la iglesia y lleva un equipo a Moscú y predica en el Kremlin el otro día. Usted lleva mucho tiempo para llegar allí. El doctor David Livingstone dijo: Dios tuvo un único hijo y este hijo fue misionero. Mientras yo vivir, seré un misionero. El doctor Martin Luther King dijo: grandes hombres de Dios no son hechos instantáneamente, llevan años de preparación y segundos para el diablo destruirles. La capacidad en que Dios te va a usar es: ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el premio de la soberana vocación en ti? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? En 1992 Dios dio a mi esposa y a mí el gran privilegio de desayunarnos en una mañana con el expresidente George Bush y su gabinete. Fue un gran privilegio. Cuando hubo los disturbios de Rodney King en Los Ángeles, invitaron a 30 ministros hispanos, 30 ministros negros y 30 ministros coreanos, porque fueron las tres razas que fueron involucradas en los disturbios de Rodney King en Los Ángeles, los riots. Y fue un gran privilegio haber sido invitado y haber estado con él. En la plataforma, déjame decirte a ti, my friend, estaban grandes personalidades del Evangelio, grandes hombres de Dios. George Bush apuntó a nosotros y dijo: el destino de esta nación está en vuestras manos. El gobierno no puede hacer, el Senado no puede hacer, el Congreso no puede hacer, ni la Casa Blanca no puede hacer. Y apuntó de nuevo a nosotros y dijo: para ustedes lo pueden hacer. Esta nación fue fundada en la palabra de Dios y tiene que continuar siendo fundada en la palabra de Dios. Al contrario, se destruirán nuestros valores. Déjame decirte a ti, Michael. La nación está en caos porque Bill Clinton ha evadido, abandonado, dado las espaldas, ignorado los valores de esta nación. La mayoría de los hombres de esta nación no tienen una meta, no tienen una causa, no tienen una razón por la cual vivir. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Usted puede cambiar tu generación para Jesús. Usted puede cambiar tu generación con tus palabras, con tu conducta, tu manera de vivir. Los grandes hombres que Dios usó en el pasado, ellos fueron jóvenes como tú. Las grandes mujeres que Dios usó en el pasado, como Catherine Kuhlman, ellas fueron jóvenes como tú. Pero ellos aprendieron un nivel de abnegación personal tan grande. Aprendieron el secreto de una vida rendida, una vida bajo la autoridad y la unción del Espíritu de Dios. Aprendieron que para Dios llegar a usar a ellos, para que tú puedas llegar a tener la visión de Dios, tiene que morir para la tuya. Si quieres ser lleno de Dios, tiene que esvaciarte primero, para que Dios pueda llegar a usarte a un nivel grande. Tienes que primero aprender muchas cosas. El concepto de norma, el vocablo norma, se deriva del griego norisma, que es igual a señal, marca, medida, reconocible. El sentido étrico designa regla moral, la que debe ajustarse a nuestros actos. Regla moral, no el exterior. Regla moral, la moralidad. Es de adentro del corazón que sale los adulterios, las fornicaciones. Es de adentro del corazón. Dios está tratando con una juventud que sea distinta, que sea diferente. Cuando Dios me llamó, yo dejé una universidad de medicina. Mi deseo era graduarse de una universidad de medicina. To be a medical doctor, an MD, a medical doctor. Para eso estudié en las escuelas privadas, para eso mis padres me educaron. Pero cuando viene Jesús, lo más importante que un diploma en la pared, que con el tiempo se va a quedar, no vas a todo amarillo y no vas a discernir más lo que está escrito allí, lo más importante son las almas, aceptar el desafío, aceptar el llamado, aceptar el mandato. Cuando Dios me envió al otro lado del mundo, a Europa y al norte de África, Dios trabajó en mi personalidad, trabajó en el carácter. Allá del otro lado del mundo, Dios te toma a ti como una tortilla y Dios te mira a ti y te dice: aquí no hay mamá y no hay papá, aquí estás solo, solo estás tú, yo y tú, aquí estás delante de mí y no tienes para dónde correr porque solo tienes el ticket de ida, no puedes regresar de vuelta, solo te suplí para ir, no para regresar, y no puedes nadar de vuelta el océano entero, así que estás solo, solo tú, yo y tú. Yo voy a trabajar en tu carácter, trabajar en tu personalidad. Me acuerdo una vez en el norte de África, lo que teníamos nomás era un pan duro de 5 o 6 días. Le pusimos arriba de la mesa e intentamos quebrar con la mano.
cosa, quebró la mano, no el pan. Y sacamos el zapato y dijo, ya verás, se no te parto el medio. Y lo quebramos y empezamos a comer y las migajas y las lágrimas nuestras se mezclaron con las migajas y Dios viene a ti y te dice, right there, my friend, así te quería ver. Ahí, ahí te quería ver. Este es mi No te voy a ser un predicador, hay muchos predicadores, pero muy pocos hombres de Dios. Te voy a ser un hombre de Dios, no un predicador. Predicadores ahora Mickey Mouse, going around preaching. But I'm making you a man. I'm making you a man with character and personality. It takes character to build. Lleva años para trabajar en el carácter y en la personalidad para ser un hombre de Dios. Cuando los rusos quebraron mis piernas en 85 en Moscú, ya había pasado por el pan, ya había pasado por muchas pruebas y luchas y necesidades, hasta llegar al nivel donde Dios quiere llamarte, donde hemos llegado a ningún lugar. Estamos como empezamos ayer. Somos tan necesitados de Dios como lo fuimos ayer y como lo somos hoy. Lo que hace la diferencia en un hombre de Dios o una mujer de Dios es su conducta, su personalidad. Tú podrás predicar lo que tú quieres. Si tu vida no respalda lo que tú dices, no tendrá ningún poder, no tendrá ningún valor. Como un gran predicador terminó su sermón y todos le aplaudieron, y su hijo estaba delante de él y su hijo le dijo, es una pena, padre, que no te puedo aplaudir, porque yo sí te conozco como tú eres. La vida habla más que tus palabras. Tu conducta y cómo te conduces habla más que el liderazgo que tú tienes. Tu lengua y tus acciones. No necesito haberte conocido a ti toda la vida. Nomás la manera que alabas a Dios y te veo caminar en la iglesia, puedo conocer lo que está dentro de ti. No necesitas llevar una vida entera para discernir a una persona. Tu conducta es que hará la diferencia si Dios te va a usar conmigo. Las normas de conducta en 2 Pedro 1:10 dice, con lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Kirk Abbott dijo una vez, hay tres coronas, la corona de la sabiduría, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Pero la corona de la conducta, la cuarta corona y la de la reputación y de un buen hombre, excede a todas ellas. Billy Graham siempre ha estado en el top. Nunca ha estado abajo ni en alto, siempre ha estado arriba. Los mayores escándalos que la iglesia no ha sufrido por los ministros pentecostales. Son los más que gritan y los más podridos que están. Los más que saltan, los más que se pegan la cabeza y los más que saltan y mucha pandereta y mucho grito y mucha inmundicia dentro de la iglesia también. No me preocupa cuando gritas ni cuando hablas en lenguas, eso a mí no hace ninguna cosa. Yo no hablo de esto, yo no hablo al exterior, yo no hablo de emoción, yo hablo lo que está dentro del corazón, yo hablo lo que es la madurez, lo que la razón, lo que realmente lo vale es quién realmente tú eres. La mayoría de nosotros, ministros pentecostales, hemos tenido muchas equivocaciones, muchas conductas y muchos niveles y demasiados problemas en el medio de la iglesia pentecostal porque ha sido demasiada énfasis en el exterior, a la gritería, y a la mayoría de las griterías son en la carne. Podrá ser que alguna vez la experiencia haya sido danzar con una pandereta, pero tal vez eso haya sido en el pasado. Pero cuando es todos los días, se torna religiosidad, se torna algo que es continuo, es la carne. Cuando es de Dios es diferente, es una cosa totalmente diferente. Yo he predicado en todos los continentes del mundo, he visto muchas culturas diferentes. Cuando analizamos y vemos la ignorancia a veces del pentecostalismo, que damos demasiada énfasis en una cosa, mientras la santidad y la disciplina es otra cosa. Muchos gritos, pero el 48% de la iglesia hispana no sabe ni aún dónde están los libros de la Biblia. El muchacho acaba de leer el libro de Proverbios, estaba hablando con los jóvenes, estaban preguntando a nosotros dónde estaba Proverbios. Así que tu alabanza no tuvo ningún valor, así que tu gritería, tu habladuría de lengua no tiene ningún valor cuando no conoces a Dios. Dios está hablando lo que es la práctica, lo que es, tú no puedes amar lo que no conoces, solamente amas lo que conoces, no se ama el desconocido, solamente amas lo que has conocido. Solamente amas la capacidad que tienes delante de Dios de aceptar su disciplina y de conocer a Dios. La mayoría de la iglesia no sabe aún ni dónde están los libros de la Biblia en orden cronológico. ¿Cómo puede decir que aman a Dios? Nosotros necesitamos conocer a Dios para poder amar a Dios primero. La mayor necesidad de nuestra juventud es la práctica. No la exterioridad, eso no importa. Es la práctica.
Necesitas conocerte a ti mismo, conocer tus debilidades, conocer tus fallos, tus pecados, conocer tu necesidad. Entonces, Dios vendrá en ti y a la medida que el tiempo vaya pasando, Dios trabajará dentro de tu alma y adentro de tu corazón. El concepto de conducta es ética. Ética en general es la ciencia de la conducta. Entendemos por conducta la actitud constante, siempre, todos los días. El conjunto de acciones conscientes, dirigida hacia un fin. Una ética viene a ser pues un código de reglas o principios morales que rigen la conducta. Considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, su tendencia al bien y tendencia al mal. Hubo un ministro en Los Ángeles que no permitía que ministrara alabanza o cantara arriba de la plataforma. Solamente subían los predicadores. Todos tenían que ministrar abajo. Pero él mismo estaba durmiendo con 9 mujeres diferentes dentro de la iglesia. Mucha énfasis en el exterior, en la manera de vestir y comportarse. Y él mismo estaba podrido. Déjame darte un consejo en esta mañana. Tu madurez no depende de los años que tú tienes en la iglesia. Tu madurez depende de la medida que has abierto tu corazón para Dios trabajar en ti, para que Dios pueda capacitarte a ti. Dios nunca te va a usar si piensas como los demás, nunca. Tienes que pensar como tú mismo. Tienes que ser tú, tu vida. No puedes imitar a nadie. Tienes que ser distinto. Tienes que ser original. Tienes tú que tener pruebas, tú que tener luchas, tú que tener experiencias. Tienes que dejar de ser niño espiritual y de siempre ser empujado por nosotros en oración. Aprenda a caminar, aprenda a tener experiencias, aprenda. Dios no usa a niños espirituales. Dios solamente usa hombres y mujeres preparadas. Dios no usa niños espirituales hablando. Solo hombres y mujeres de carácter. Es la conciencia del mal o del bien que Dios hará la diferencia. La ética es, por lo tanto, la ciencia normativa que busca un ideal, que busca una meta. Según se ponen reglas y leyes de conducta para alcanzar esta meta. Así que una conducta y ética viene a ser sencillamente la conducta de acuerdo a la norma. Si tienes disciplina, si tienes regla en tu vida, llegarás a alcanzar lo que Dios quiere que tú llegues. Si no tienes disciplina en tu vida privada, no esperes tener disciplina cuando te vas a casar. Si no enseñas a tus hijos a ser disciplinados, no experimentes cuando ellos sean grandes, decir, recorre la ropa porque echarán de vuelta en tu casa. La disciplina es lo más grande. Mi madre es italiana judía. Mi padre es descendencia español y su abuela de Cataluña. Yo nací en Brasil y estudié en Israel. Vine a Estados Unidos, me casé con una cubana americana y mis hijos nacieron aquí. Ahora yo no sé lo que yo soy. Pero déjame decirte, my friend. Verás tú crecido en el lugar donde yo crecí. Aquel tiempo se obedecía, no a través de palabras, se obedecía con el nivel de la mirada de mi padre. La manera que él miraba, se obedecía. La manera que él miraba, se podía hablar en la mesa. La manera que él miraba, y cuando él se sentaba en la bendita silla de balance amarilla, que hasta hoy me duele, aquellos tiempos eran tiempos diferentes, eran tiempos de disciplina. Tiempos donde Dios te enseñaba a ti disciplina. Atrás de la puerta de la cocina, en mi casa tenían 3 varas. Una bien gruesa para algo bien grave que hiciste. Una más o menos mediana para algo sin importancia. Y una finita para algo que no tenía de que pegarte. Pero la finita era la más que dolía. Te abría la puerta y decía, ¿cuál quieres escoger? Tienes la habilidad de escoger la que tú quieres. Ninguna de las otras, un poquito de cada una para que sientas lo que es. Disciplina. Aquí en los Estados Unidos no puedes disciplinar a tus hijos porque vas a la cárcel. No hay problema, llévalos al Canadá o llévalos a México, en Tijuana y allá. Bájales el padre que les enseñe a tener disciplina. Los hijos de hoy llegan a un nivel donde Dios no les puede usar. Pero disciplinarles con conciencia, disciplinarles con sabiduría, disciplinarles no en la ira, pero con medida. Mi padre tomaba la Biblia, la abría y decía, ¿por qué te voy a disciplinar? Porque la Biblia dice, el hijo necio es vergüenza de su padre, pero tú no vas a ser la mi vergüenza, porque yo te lo voy a hacer. Disciplina, conducta, normas. El apóstol Pablo había puesto su blanco en la soberana vocación de Dios.
Él tenía muy bien puestas sus normas para alcanzar su objetivo, y más aún tenía una conducta intocable y su conciencia sin mancha. Puso reglas en sí mismo cuando dijo: pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. 1 Corintios 9:27. Pero Pablo no estaba hablando de perder la salvación o no. Usted puede perderla, es cierto, pero él no estaba hablando sobre eso. Él estaba hablando sobre los galardones. La palabra griega aquí es adóquimos, no ser aprobado, o dóquimos, ser aprobado o no reprobado. Él estaba hablando sobre los galardones. Después que yo predico toda la vida, mi obra tendrá que pasar en el fuego, con 1 Corintios capítulo 3. Será de paja, de heno, de madera, de plata o de oro o de piedras preciosas. La obra de cada uno aparecerá en aquel día. Él no está hablando de la salvación, él está hablando sobre dóquimos y adóquimos, dos palabras griegas de ser aprobado o ser reprobado, no ganar los galardones. Podría decir que la conducta es relacionada con las mismas palabras de Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra. Es la ética, en efecto, que estudia las costumbres humanas, la regla de moralidad o de inmoralidad, las acciones que considera constituir lo bueno o lo malo. Los principios de la conducta cristiana siempre serán lo mismo, el principio de moralidad tan grande, porque Dios no usará a nadie que no sea un hombre o una mujer santa. Absolutamente nadie. Podrá usar durante un tiempo, pero no será así. Dios está buscando hombres y mujeres que sean diferentes, hombres y mujeres que puedan llegar a un nivel tal de la capacidad delante de Dios. Gracias. Si me consigues más largo, por favor. Aquí está, gracias. A un nivel de moralidad o de capacidad tan grande delante de Dios, en que Dios le pueda usar en cualquier lugar, en cualquier terreno. Gloria a Dios, aleluya. Déjame decirte a ti, my friend. Alrededor del mundo he visto jóvenes y han dicho: yo quiero ser usado por Dios. Pero sus vidas es a mess. Son desordenados en su casa, son indisciplinados en sus palabras, nunca buscan a Dios, nunca tienen un tiempo de buscar a Dios o de reservarse en su cuarto en ayuno y oración. Buscan primero sus novias y sus novios. La mayoría de los campamentos es novios y novias, sino cuando viene una muchacha embarazada para la iglesia de vuelta. La mayoría de los problemas de la iglesia hoy se reside en la moralidad o la inmoralidad. Y aun con que te veo con caras de muy santos, yo no conozco tu corazón y yo no pongo mi mano en el fuego por ti porque no te conozco. Y déjame decirte a ti y darte un consejo. Tu corazón es engañoso. Tu propia vida no la conoces. Mirarás adentro del pentecostalismo las mayores vergüenzas que nunca se han oído hasta hoy en el Evangelio. Usted podrá acusar a los bautistas y llamarles que son fríos, pero ellos son mucho más santos que tú. Podrás llamarlos que son fríos y no danzan con pandereta como tú, pero tienen un conocimiento de la palabra que tú no llegas ni a los pies de ellos. Tienes que tener mucho cuidado cuando usted apunta el dedo a los demás y se nos viste tu propio defecto y tu propia necesidad. Los mayores escándalos han venido de Swagger y Jim Baker. Muy pentecostales y muy avivados y muy emocionales. Destruyeron en meses lo que llevó 2000 años para hacer el cristianismo. Tienes que tener la capacidad de discernir que el acto de la moralidad es lo más necesario para nuestra juventud hoy. El nivel de meta, de ética, de conducta, de moral, para que usted llegue allá donde Dios quiere, usted tiene que empezar aquí primero. Gloria a Dios. En primer lugar, las normas o reglas o standards o patrones de trabajo. 1 Corintios 15:58 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Primero habrá un desierto donde usted va a pasar primero. El desierto es largo y angosto, pero si no lo pasas, no puedes llegar a donde Dios quiere. Recuerdo cuando estábamos en el colegio de YWAM, the Youth for the Mission. Mi gran deseo era ser médico y salí de la escuela y fui a un colegio bíblico y dije que a lo mejor seré teólogo algún día. Y me pusieron el segundo día a hacer un pozo con un solazo que era de 105 o 110 grados de calor. Y mi espalda empezaron a despellejar y dije: pero ¿dónde yo estoy? Yo no pertenezco aquí. Soy diferente, diferente, nomás mira lo que Dios te iba a hacer en ti.
y meter en un pozo y con el pico, y el tercer día empezó a salir unas cositas que nunca había salido de mi mano. Callo se llama. Digo, ¿pero qué es esto? En el cuarto día ya andaba con las manos en el bolsillo, ese para que nadie me vea. En el quinto día ya ponía al colito y panito y mi panito alrededor de la mano, como si tuviera cortado, y la gente va a decir, ¿qué tienes? No, nada. ¿Por qué tienes la mano en el bolsillo? No, está frío, un calorazo que está haciendo. Dios empieza a trabajar en tu carácter, tu personalidad. Dios quita tu cuchara de oro, tu cuna de oro. Dios empieza a trabajar delante de ti. Y después empezó a llover y adentro del pozo, en el medio del barro, de la lama y del fango, y no podía sacar los pies, y empecé a llorar. Recordando la carta que mi padre dijo, ¿por qué no regresas de vuelta a la universidad? Te daré un carro de año a cada año. Mi padre trabajó en el gobierno, guardaespaldas de 3 presidentes en Brasil, siempre estaba en el palacio del gobierno. Mi padre vive muy bien, es un hombre rico comparado en Brasil. No necesitaría yo vivir por la fe, predicar por la fe, ser misionero en otras partes del mundo. Me escribió una carta y me dijo, vuelvas, aquí estarás, regresa a la universidad, te daré eso y eso y aquello. Me empecé a llorar, dijo, ese no es mi lugar. Y él refirió a mí y dijo, yo no uso a niños espirituales. Yo solo uso hombres y mujeres, de verdad. Si quieres regresar, the problem is yours. Perderás la revelación, perderás el poder, perderás el carácter. Si puedes regresar y ser igual a los demás, es el problema tuyo. Si quieres venir a un discipulado constante, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no quiera caer en mi yugo y mi carga, porque entonces sí, te lo voy a apachurrar y te hacer en pedazos. Si quieres venir a mi discipulado y que yo te haga un hombre de Dios, porque yo te voy a llevar tan lejos que ya no hay mamá y no hay papá. Y allá estarás tú y yo solo, y yo y tú, y no podrás correr en ningún lugar. ¿Quieres ir? El problema es tuyo. ¿Quieres quedar? Muy bien, pero sepa y te advierto, aquí es diferente. ¡Aleluya! Es muy diferente si quieres pasar por mi disciplina. Oh, déjame decirte a ti, my friend, la comida que comíamos en el colegio bíblico, yo no sé lo que era aquello hasta hoy. Era una sopa y tenía tanta grasa en ella que se pegaba con un glue en el plato y podías virar el plato de boca para abajo y no caía al piso. Oh, let me tell you. Dios empieza a trabajar contigo en el nivel de la comida. Dios empieza a trabajar contigo en el nivel del vestir, en la relación de otros, en relación personales, a conocer el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Dios empieza a trabajar dentro de ti y te dice, do you know something? You know that you are nothing. ¿Sabes que no eres nadie delante de mí? Absolutely nothing. You are less than less. Eres menos que menos o menos que nada. Isaías 42 dice que toda la tierra es menos que nada. ¿Qué es nada? ¿Y qué es menos que nada? No, cannot be nothing because no puedo hacer nada porque es menos que nada. El hermano otro día me dijo, nadita, hermano, nadita, nadita. Si toda la tierra es nadita, entonces tú y yo no aparecemos en ella. Pero Dios tiene la capacidad de tomarte a ti, de hacerte pasar por un desierto primero. Cuando pasas por ese desierto, Él estará contigo. Pero podrás fallar, podrás vencer. Jesús pasó por el desierto. ¿O no? ¿No fue 40 días o 40 noches? Si Dios probó su propio hijo y pudiera haber fallado porque era hombre, hombre y Dios, ¿no es cierto? No era solo Dios, era hombre también. No te olvides que Jesús fue hombre también. Pudiera haber fallado. Fue al desierto 40 días y 40 noches. Hasta que Dios te levante en el trabajo consciente de la necesidad de la obra, del llamado, con talentos, con dones, con disciplina, con diligencia, con dedicación, donde quiera que Dios te use a ti, en cualquier lugar, tendrás primero que pasar en el desierto. Pero los hombres de hoy son diferentes. Ellos quieren graduarse un sábado por la noche del colegio bíblico, quieren subir una iglesia de 10,000 miembros el domingo por la mañana, y el lunes por la mañana el diablo los derrumba, porque no tienen carácter. No tienen madurez. A Dios no le importa cuántos años tienes y cuán buen predica. Who cares anyway? Lo que a Dios le importa es quién tú eres. El impacto que tú haces delante de la sociedad, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Es donde realmente caminas y dónde es que quieres llegar. ¿Dónde quieres llegar? Solo Dios sabe dónde quieres llegar. Normas de trabajo. Lo más importante de ella es que algún día Dios confiará los dones en ti, porque Dios no confía ni en ti ni en mí. Dios no confía en ningún hombre en la faz de la tierra.
La Biblia dice, no confió ni en sus ángeles, y aún en las estrellas vio impureza. ¿Qué será el hombre que se vive en casas de barro? Dice el libro de Job. Robert Schuller escribió un libro y él está fuera de lugar. Confía en el Dios que confía en ti. No, Señor, Dios nunca confió en ti y nunca confiará en ti. Dios no confió a nadie más excepto a su Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. El corazón del hombre es mal. Usted está en la iglesia hoy y está en un centro de prostitución mañana. Dios nunca confiará en el hombre. Confiará en ti despacio, a la medida en que eres fiel. Cumples la primera revelación, nunca llegarás a la segunda si no cumples la primera. Amén. Gloria a Dios. Y el principio de una revelación termina la otra, y cuando piensas que sabes todo, empieza una otra revelación y no sabes nada. Dios es suficientemente poderoso para levantar cualquier persona en cualquier lugar y enviar a cualquier parte del mundo. Pero hay un desierto que pasar primero. Si quieres pasar, very good. If not, who cares? Serás igual a todos. Dios no usa cristianos normales, por eso son normales. Ven a la iglesia, van a la casa, al trabajo, a la iglesia. Son normales. Dios solamente usa amenazas. Hombres y mujeres diferentes, capaces, capacitados, distintos. Hombres que sus nombres son conocidos en el infierno y que el diablo les busca de día y de noche para matarles, destruirles. Y hasta que llegue allí, tiene un gran camino para llegar. Y es difícil. Y es con lágrimas, y dificultades, y críticas, y problemas. But you go ahead and straight ahead. Hasta llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Cuando tienes un rema, una palabra revelada de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay trono, ni potestad, ni Lucifer podrá parar la palabra rema cuando tú la tienes de Dios. Nada. ¿Qué es rema? Es la palabra que Él reveló a tu corazón de un determinado plan que Él tiene contigo. Si tienes la cabeza en el lugar, entonces llegarás a donde Él quiere. Tercero, las normas y reglas de estudio. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había aplicado su corazón. Esa palabra en el hebreo es dado su corazón. Al estudio de la ley de Jehová para enseñar a Israel sus mandamientos y juicios. Esdras era un escriba versado. Sabio, diestro, conocía la ley del Señor. Pablo dijo, trae, cuando vinieres los libros y los pergaminos, 2 Timoteo 4:13. Yo nunca he visto igual a la cultura latina cómo son haraganes para estudiar o correr un lápiz en la mano. Es increíble. Usted va a nuestros países de México para abajo, es un desastre. Criticamos a los americanos. Son racistas algunos, ¿cierto? Pero nosotros hemos perdido un sentido de superación. Cuando hablamos en un seminario o hablamos en una enseñanza, 1, 2, 3, 4, 5. Pero hablamos en comer, en tacos y burritos, y hablamos en tamales y actividad, se quiere. Eso se llama ignorancia. La cultura latina tiene que aprender a estudiar. Tomar el lápiz en la mano, sentarse, ir a una escuela, aprender. Tú tienes que aprender inglés. Si no, ¿qué tú haces aquí? Guarda tu país. Aquí se habla inglés. Aquí ellos no tienen por qué hablar español. ¿No es cierto? Aquí se habla inglés. Y si no sabe inglés, ¿qué estás haciendo aquí? Go back to your country. Y si estás aquí y criticas esta nación, go back to your country. What are you doing here? Si estás en una nación, tienes que vivir como ella. Tienes que aprender sus costumbres, aprender su lengua, aprender cómo ellos viven. No estar como ellos, morir como ellos, no. Tienes que tener la capacidad de discernir. Cuanto más sabes, más Dios te va a usar. Dios no usa ningún ignorante. La Biblia dice, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Tú no puedes predicar sin estudiar. ¿Vas a hablar de qué? Unos predicadores empiezan hablando de amor y terminan hablando del suelo porque ni saben lo que están haciendo. Nunca han ido al colegio, nunca han graduado de nada, no saben nada. Otros se han educado a sí mismos, muy bien, como Dwight Lehman Moody. Como un hermano otro día estaba predicando y decía, y dijo el Señor, vendré pronto, pasaré de 1000 años, pero no de 2000. El pastor Leroy le dijo, Dios no dijo eso. Si Jesús no dijo, debería haber dicho, porque las profecías se están cumpliendo. ¿Qué es esto?
¿Qué te parecería si usted fuera el lunes por la mañana en el hospital? Tuviera que sacarte una hernia de la pierna o de algún lugar y el doctor te mirara a ti y te dijera: yo no he ido a la universidad, pero no hay ningún problema. Que tú te voy a amarrar y voy a correr esa hacha y te voy a partir al viernes, después te arreglo. Bueno. ¿Qué tú harías? Digamos que tú vas el martes al dentista. El dentista viene a ti y dice: oh, you got a very bad deal over there. Está mal ese diente, pero no, hey, no, y no, ah, no, bueno, está, pero yo te amarro, yo la enfermera, y vamos con un alicate, arráncale, que vamos arriba. ¿Qué eres tú? El evangelio ha sufrido demasiado. Es imposible calcular o evaluar los prejuicios causados por obreros sin preparo y sin instrucción. El problema nunca está en el mensaje, el problema está en el portador del mensaje. ¡Aleluya! Tú puedes educarte a ti mismo. No has ido a la universidad o a un colegio bíblico, no importa. Vas a una librería, compras libros, dobla tu rodilla, pida que Dios te revele la palabra de Dios. Pida que Él te enseñe, pida que Él te diga. No importa si has ido a la universidad o no, no importa. La mayoría de los adversarios cristianos hoy no tienen nada de Dios. Absolutamente nada. Dwight Lyman Moody se educó a sí mismo. Tienes que tener la capacidad de educarte a ti mismo, de buscar, de averiguar, de pesquisar. Es muy importante que esté listo. Abraham Lincoln dijo: voy a prepararme porque algún día mi oportunidad va a llegar y cuando ella llegara entonces estaré preparado. Como un muchacho muy contento y estaba escribiendo una tarjeta de felicitaciones a su amigo que estaba casando y dio para su amigo y la novia de su amigo para que leyera en público el día de la boda, pero él no conocía muy bien la escritura, pero en vez de poner 1 Juan 4:16 o 14, que dice el verdadero amor echa fuera el temor, puso Juan 4:14. Y la mujer fue a leer en público la tarjeta, se casando en el medio de todo el mundo, y bueno, la tarjeta que el hermano me ha dedicado a mí, y en vez de poner el primero delante, puso Juan 4:14, y Jesús miró a la mujer samaritana y dijo: dijiste bien que no tienes marido, tuviste 5 y el que tienes ahora no es tuyo. No puedes hacer esto. No puedes subir a este público y hablar estupideces. ¡Aleluya! Ese es el lugar santísimo. Tienes que tener la capacidad de manejar bien la palabra de la verdad, dice la escritura. No te avergüences de nada que no seas reprochado. Dice la ley, es bien la palabra de la verdad. Estudie, aplique tu palabra, vea los libros, tráncate, cérrate en el cuarto y no salgas de ahí hasta que aprendas. Nosotros estamos aprendiendo a cada día. La reina Victoria dijo de la Biblia: la Biblia es la razón de la supremacía de Inglaterra. Tim LaHaye dijo: oh, el pecado me apartará de este libro me apartará del pecado. Abraham Lincoln dijo: el mayor regalo que Dios dio al mundo fue la Biblia. George Washington dijo: es imposible gobernar esta gran nación sin Dios y sin la Biblia. Dwight Lyman Moody dijo: pensé que la fe vendría como un rayo del cielo, pero empecé a estudiar y a orar y vi que la fe venía por el oír y el oír la palabra de Dios. Napoleón dijo en la isla de Santa Elena, en el exilio: las palabras del Nuevo Testamento y el estudio diario de ella fueron lo único que me mantuvieron vivo en los años que estuve en el exilio. Estudia ella, búsquela, aprenda, esté con ella y entonces usted verá que Dios te usará con poder y autoridad. Dwight Lyman Moody era un hombre sencillo, era un hombre común, no tenía un buen inglés, no había sido ordenado al ministerio y no había ido a un colegio. Pero él conocía los principios de una vida rendida y llena de la unción. Y cuando él subía en el púlpito, era algo fenomenal. Una vez él terminó el mensaje y vino un hombre intelectual a él y le dijo: ¿sabes? Tuviste 14 equivocaciones en tu gramática. Yo también tengo equivocaciones en español, no es mi lengua. Estudié lo mejor, estudié con ahínco y con dedicación todo lo que yo pude en España. Pero no es mi lengua. Hago lo mejor que yo puedo. El hombre le vino a él y dijo: tuviste 14 equivocaciones en tu gramática. Dwight Lyman Moody inclinó su cabeza, empezó a llorar y dijo: pero yo estoy haciendo mi mejor, ¿y tú qué estás haciendo? Y el hombre dijo: bueno, no todos somos iguales, tienes que mejorar, superar. No, a lo mejor sí tengo que superarme, pero
¿Pudieras contarme, ayudar a contar a la gente que se convirtió esta noche? Sí, como no, dijo el hombre. 10, 11, 12, 13, 14. 14, dijo la memoria, el hombre dijo 14. Y dijo la memoria, wow, 14. Cada alma que Dios convirtió para cada equivocación mía esta noche. John Wesley era profesor de lógica de la universidad en Inglaterra. Dios le usó su nivel. Dios usó a un Pablo, Dios usó a un Pedro. Pedro era analfabeto, no fue él que escribió primero Pedro y segundo Pedro, no, fue Silvano. Él lo dictó a él y lo escribió. Dios usó a cada uno en su nivel, pero la unción que tenía Pedro, predicó un sermón, 3.000 se convirtieron. Los intelectuales de hoy predicó 3.000 sermones, un alma se convierte. ¿Ah? That's the difference. La unción hace la diferencia. No puedes poner nada sobre ella. Dios te puede usar a ti como tú eres. Pero estás muy tierno, hombre, eres muy joven. ¿Qué te impide a ti de estudiar? Estás en una nación poderosa, puedes ser aquí lo que tú quieres. Lo que tú quieres puede ser. Tú puedes ser el mayor éxito de tu vida, o tú puedes ser el mayor fracaso de ella, depende de ti mismo. Tú puedes alcanzar tu meta, y no hay nada más horrible cuando tú no alcanzas tus metas. Cuando tú no alcanzas lo que está dentro de ti. Eso es horrible. Es depresible. Ponga tu corazón hoy en la regla del estudio y de la norma de la conducta. Usted verá lo que Dios va a hacer en tu vida cuando te capacitas. Cuarto lugar, las reglas, normas, las reglas de orden. 1 Corintios 14, 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Orden. No puede haber orden en la vida espiritual si no hay orden en la vida privada. Hay jóvenes hoy que no establecen orden en sus vidas espirituales. No tienen prioridades. No tienen nada en su lugar. No tienen nada en sal. No tienen orden. No creen que Dios te va a usar al otro lado del mundo. Si Dios no te ha usado primero en tu propio pueblo, en tu propia ciudad primero, o con los tuyos primero. La orden es tan necesaria como tú respiras y como tú vives. Dios es un Dios de orden. No puedes hacer las cosas a la carrera y a la ligera. Tienes que hacerla en orden. La orden es la prima, lo más grande. Lo más glorioso de la vida espiritual es donde hay orden en todas las áreas de tu vida. ¿Quieres algo? Lo encuentras. Yo me siento en mi biblioteca, 2.600 libros lo tengo en mi casa. Estoy haciendo un sermón, yo puedo buscar la ilustración que yo quiera, o buscar el original griego, el hebreo, donde yo quiera. Lo he leído y le tengo apuntado en una hoja, en una computadora. ¿Dónde está la página y dónde está la hoja? Si necesito, le voy a hablar de orden, le busco una ilustración, le pongo orden. Brrr, lo busca dónde está. Lo voy al libro, ahí está. Orden. Vas a preparar un sermón, tenga fichas, tenga portafolios, tenga un file. Orden. Enseña a tus hijos a tener orden. Jugaron, terminaron de jugar. Que junte sus juguetes y le pone la caja y deje su cuarto limpio. Bueno, hablar de hijos si tú todavía eres un chamaco. Pero aquí hay hombres y mujeres que son casados. Orden. Dios no usa a nadie en desorden. Dios solamente usa a hombres y mujeres con disciplina. Quinto lugar, la norma de la disciplina es la más grande. Jesús aprendió disciplina y aprendió obediencia. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando por él fue reprendido. En el colegio levantamos a las 5 de la mañana. 5 y media era la oración hasta las 6 y media. Después a las 7 era la comida. Un cuarto para las 8, 9, 10, 11, 12 era el estudio. De las 12 a la 1 descanso, a la 1 a las 4 trabajo. 4, 4 y media baño, 5 y media discipulado. 6 y media a las 7 comida. 8, 9, 10, 11 estudio. No tenías tiempo para a respirar. Mente vacía, oficina de Satanás. Dios nunca te va a usar. Si estás ocupado en las cosas de Dios, cuanto más ocupado estés en ella, más Dios te va a usar. Amén. Yo fui a West Point Academy, la academia que está en el norte de los Estados Unidos.
en Nueva York, la mejor academia del mundo, West Point. Yo pregunté al hombre que estaba ahí por qué es que ellos tenían 1000 reglas en esa academia. Me miró a mí y me dijo, somos los mejores del mundo. Aquí estamos enseñando disciplina. Aquí salen los pilotos que fueron a la guerra del Golfo y dieron show a Saddam Hussein. Somos los mejores del mundo. Aquí existe disciplina. Donde no hay disciplina, no hay corrección. Donde no hay corrección, no hay temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, no existe nada más sino el desrespecto que el fracaso. Disciplina. Cuando yo empecé en el colegio, un chamaco de 17, 18 años, distribuíamos folletos en toda la ciudad y evangelismo y una serie de cosas. No conocía muy bien el llamado y no conocía muy bien el ministerio y no me preocupaba en mi ministerio ni llamado. Sabía que lo era, pero iba a llegar el tiempo. Por la noche, me acuerdo, todos los muchachos estaban dormidos y mi gran deseo de predicar y el gran deseo del llamado, los muchachos estaban dormidos. Yo a las 4 de la mañana iba en el medio de la, así, de los árboles, ahí como es, usted está viendo, de los árboles, en el medio del campo, porque el instituto estaba, el colegio bíblico estaba afuera, en el instituto. Tomaba la Biblia y con toda mi alma y mi corazón a las 4 de la mañana, se predicaba los árboles y predicaba las hojas. Y no se convertían en algo fenomenal. Pero tengo que seguir, tengo que intentar, tengo que seguir así. Entonces me di cuenta que el hermano que vivía al lado del instituto tenía una sandía, ¿saben qué sandía? Era watermelon. Entonces le ponía un palo y le ponía la sandía y le hacía dos ojos y una boca. Le ponía dos o tres y predicaba y decía, hay muy poca gente en asistencia hoy. Le ponía una sandía aquí, otra sandía allá, otra sandía allí, otra allá, y predicaba con mi alma en mi corazón. Y así el llamado y algunas le mataban su maldito. Pero era muy raro porque eran muy duras de corazón. Y me acuerdo una noche, estaba en el medio de los árboles, en el medio, derramando mi alma en mi corazón. Yo sé que tú me vas a llamar algún día, yo sé que iré al mundo entero. No, no, abuelo, yo sé que iré. Cuando alguien me toca en el hombro mío, y qué susto llevé en el medio de las 4 de la mañana, en el medio de los árboles, ¿quién está ahí? Y estaba el maestro mío de escatología y le dijo, ¿sabes una cosa, Josué? Hoy predica los árboles. Pero algún día Dios te va a llevar tan lejos que te recordarás de tu inicio y de tu principio. Pero hay un largo camino que percorrer y muchos desiertos que pasar primero. Hace que tú llegues allá, todavía hay mucho que conocer, mucho que aprender, mucho que llorar y mucho que pedir perdón también. En 1985, en la Convención Mundial de la Juventud de las Asambleas de Dios en Seúl, Corea, en la iglesia de Poyensho, cuando yo ministré acá en Mayena, ¿sabe cuánta gente vino en aquel culto? ¿Quieres saber? 560,000 personas, 35,000 jóvenes, 55,000 diáconos distribuyendo la Santa Cena. Son 12 pisos la iglesia, usted habla del segundo piso y los otros pisos tienen cámaras de pantallas de televisión. En el tercer piso encontramos 22,000 niños orando, buscando el bautismo del Espíritu Santo, de los 8 años a los 12. Cuando terminé de ministrar y me senté en la silla, el Espíritu de Dios vino a mí y dijo, ¿fui fiel a ti o no fui? ¿Te recuerdas de las sandías? ¿Te recuerdas de los árboles? Pasaron muchos años. Yo tuve que forjar y trabajar tu carácter como una tortilla. Yo el alfarero, tú el barro, no es al inverso. Yo trabajo en ti, yo quito lo que no sirve, yo trabajo en tu personalidad, yo te quito tus impurezas, yo lavo tu mente, yo subjugo tu carne, soy yo. Si quieres, very good, if not, go home. No pienses que Dios te va a usar por las habilidades que tienes. Son las habilidades de Él en ti. Y las habilidades que Él tiene en ti. Porque de ti mismo y de mí no somos nadie. Y no somos nada. Gloria a ti, Señor. Con 23 años nosotros contrabandeamos 100,000 Biblias de la Cortina de Hierro. Yo tenía 23 años. A todos los países de la Cortina de Hierro. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Hungría y la Unión Soviética.
Si tú estás dispuesto a pagar el precio, usted verá las cosas más grandes en tu vida que jamás Dios lo haya hecho. Si Dios levantó a un hombre coreano con los ojitos así para atrás, ¿sabe por qué ellos tienen los ojos así para atrás? Yo fui a salir en el Japón, no te voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Cada vez que ellos se sientan a comer es, oh no, rice again. Oh no, arroz de nuevo. Bueno, that's why. Let me tell you, let me give an advice. Los mayores hombres de Dios que yo he conocido fueron hombres de disciplina. Fueron hombres que me he sentado a los pies de ellos y me senté a oír a ellos. No fueron predicadores, no. Oigo muy pocos predicadores. Muy pocos predicadores edifican mi vida. Muy pocos. Oigo a hombres de Dios que puedo tener la capacidad de penetrar en mi vida. A pastores, a evangelistas, a hombres que me dan un cassette y yo lo puedo oír. Pero no me venga a hablar de estupideces, porque yo no tengo tiempo para cosas de niños. Lo que te estoy dando es carne, comida sólida. No te estoy dando leche para tomar. Leche para los niños recién nacidos. Quizá haya muchos niveles espirituales aquí en esta mañana. Pero estoy hablando, tal vez parece que estoy hablando a un grupo de graduados del colegio, ¿verdad? Aleluya. A veces hablamos, a veces profetizamos. Yo te miro a ti como yo era cuando yo era chamaco, así como ese chamaquito que está allí, ¿eh? Así chiquito, así como el otro que está allá, así, así, atento, las orejas como Dumbo, así, escuchando, comiendo, alimentándome, y pensando dentro de mí, algún día voy a llegar allá, algún día voy a llegar allá, él lo puede hacer, algún día lo puede hacer. No, hombre, pues yo me acuerdo cuando Dios me llamó en Brasil. Ah, algunos pastores me miraron a mí y dijeron, ¿qué tú? Ah, imposible. Dios no te puede usar. Yo era mucho más flaco, ¿no? Ahora la cubana me ha tratado bien. Pero no, antes era hamburgers and hamburgers and french fries and hamburgers. Y era tan skinny que empezaba a usar un pijama de una lista sola. Because it was so skinny. Una vez fui a una iglesia en Long Beach, California, y en vez de darme una ofrenda, me dieron una caja de comida. Dijo, muchas gracias. That was true, that was true. Algunos pastores me miraron a mí y dijeron, Dios no te puede usar. Yo solo uso a los hombres con el pelo rubio y los ojos azules. Oh, no, no. Usó a ellos, pero ya no más. Aleluya. Su tiempo pasó. Algunos Dios sigue usando por su misericordia, pero ya no más. Todavía ellos están en sus iglesitas, le pusieron a Dios dentro de una caja de zapatos. Tienen 100 miembros, o 200, o 40, o 50. Pasan 10 años en el mismo lugar, o vienen, nunca crecen, nunca evolúen, nunca. Son siempre los mismos. Pusieron a Dios dentro de una caja de zapatos y dijeron, esta es mi visión y eso es lo que yo voy a tener. Ah, muy bien, es tu visión, pues entonces quédate aquí. Si esa es tu visión, quédate aquí. Dios no puede limitarse a lo que tú crees, lo que tú ves. Amén. Yo miré las habilidades de Él y no le puse dentro de una caja de zapato. Y he dado 6 veces la vuelta alrededor del mundo. Así, así, así y así también. No puedes limitar a Dios. Vas a mi oficina en California y vas a encontrar en la puerta, bien grande escrito, el tamaño de tus metas refleja el tamaño de tu Dios. Amén. Conforme pone tus metas, este es el Dios que tú sirves. Él puede ser un Dios chico porque tú lo crees así. O Él puede ser un Dios grande porque tú lo crees así. Yo no creo en lo que yo soy o que mis habilidades o lo que yo aprendí. No, es sus habilidades, quién Él es, el poder que Él tiene, la unción que Él tiene, la capacidad que Él tiene y la manera que Él tiene de hacer las cosas. Es Él, y no yo, y no tú. Es Él. Pero Dios te usa a medir tu visión. Porque tú crees, así te usará Dios. Disciplina. Disciplina es lo más grande. Nosotros estamos enseñando a Catherine y a Junior a que tengan disciplina. Disciplina en la casa. Cuando oramos juntos, Catherine inclina la cabeza y pone la mano en los ojos y ora. Y yo le pone la mano así, lo mira entre los ojos así. Tiene un año y medio, pero Catherine tiene 3. Mi esposa está enseñando a Catherine toda la Biblia, de punta a punta, y está en Segundo Reyes.
El otro día Catherine hizo algo y desobedeció a Damaris. Y salió corriendo, llegó a Damaris y dijo, mami, 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 te he desobedecido, tú eres un sitio, mami. No quiero ser como Absalón, mami. Y así, así, Absalón, mami. Porque Damaris le enseñó a ella que Absalón desobedeció a Dios y murió en los gajos, en la cabeza. Y entonces si yo lo desobedezco, me voy a morir en los gajos. Temor de la palabra de Dios. Sí. Gloria a Dios. Otro día salimos al patio a hacer un barbecue. Y hay un poste en mi casa, y están los cables de la luz. Y está así, como una cruz. Y ahí tiene un video cristiano de Easter, de cuando Jesús murió. Y sale y dijo, mira papi, mira, mira papi, la cruz de Jesús. Dice, no, hija, esa no es la cruz de Jesús, esto es el poste. No, es la cruz de Jesús, del video. Bellito Jesús, te amo mucho Jesús, bellito. Gloria a Cristo. El otro día salí y los muchachos estaban cortando los árboles y cayó de los árboles arriba del poste, no se veía bien y salió y dijo, papi, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Dios de la cruz? ¿Dónde está mi Dios? Allí está ahí la cruz. Estamos enseñando a Catherine la palabra de Dios. El otro día le enseñamos a ella que a los profetas y a los hombres de Dios se aman, se respetan, oran por ellos, los oídos de Dios. No se puede tocarles, no se puede hacerle daño. El otro día, Catherine y Julie no querían dormir. No, los dos son tremendos. Y no querían dormir. Dijo, ya verán la disciplina. ¿Con quién empiezo? Con Julie primero. Tú primero. Y Julie un anime. Dijo, ya va. Y él está en la luna de Valencia todavía. Le dijo, Julie, tú primero. Primero el cenar va a ser tú. Y Catherine se echó sobre él para protegerlo. Y dijo, no, papi, no puedes tocar a Julie. ¿Por qué no puedo tocar a Julie? No, papi, no puedes pegar a Julie. ¿Por qué? Porque Julie es el profeta de Dios, papi. Sabiduría, verdad, inteligente. Ella había aprendido por la mañana que los profetas no se pegan, no se ama y se protege. La manera de salvar a su hermanito fue Julio el profeta. ¿Sí? Enseñe la palabra. Enseñe a tus hijos a tener disciplina. Hoy los hijos vienen corriendo a la iglesia para correr y dibujar en la iglesia. ¿Qué es esto? Enséñales disciplina. Sientan en el banco y rálanle las orejas. Y sácalas si es posible. Enséñales disciplina. Estamos en otro tiempo. ¿Qué tiempo? En la escuela dominical, cuando era niño, me sentaba ahí y me sentaba el padre a la derecha y la madre a la izquierda. Y cuando dormía, los dos se acostaban para que estuviera allí. Y las orejas salían, wow, like Dumbledore. Disciplina. Hoy los hijos son muy indisciplinados, demasiado. La disciplina empieza en el lugar. Sexto lugar, ya voy a terminar. Normas de diligencia, dedicación, puntualidad. Puntualidad. ¡Ay, hispanos! Puntualidad. Eso no existe para la cultura hispana, eso no existe. Puntualidad. Si Jesús vendrá al arrebatamiento a las 6 de la mañana, Él no te va a encontrar listo. Puntualidad. Hermanos, es las 7 el culto. No, pues a las 15 para las 8 están llegando los hermanos. Yo entiendo que algunos trabajan, algunos tienen necesidad y trabajan todos de trabajo. Yo estoy consciente. Otros que viven más cerca de la iglesia, los más tarde que llegan. A los alemanes les dice a las 8, a las 8 empieza. Les dice a las 7, 5 para las 7 empiezan los ingleses, los alemanes, puntualidad. Esa ha sido una gran falla en nuestra cultura, la orden. Entonces, si el culto empieza a las 7, entre 7 y 7 y media, hermano, porque se pone a las 7 llega a 7 y media. Entonces, ponga a las 9 para que llegue a las 10, entonces. Disciplina. Y se enseña desde el culto, disciplina. Hay orden y hay orden para todas las cosas. Hora para comer, hora para dormir. Ora para llegar al culto, ora para terminar el culto, porque ni todo es como le dije el Espíritu, porque la mayoría es carne. Hay que tener orden y disciplina en todas las cosas. Sin orden y sin disciplina no llegas a ningún lugar. No llegas a ningún lugar. No pienses que Dios te va a usar sin dedicación, sin puntualidad y sin disciplina. Es imposible que lo puedas hacer. La mayoría de la juventud hoy necesita, 1 Timoteo 4:14 dice, no seas negligente. Negligente con el don que está en ti. Todos ustedes tienen dones y tienen talentos. Cuán desarrollado estén esos dones y talentos, ese es otro asunto. Ocúpate en ella y medita en esas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Puntualidad y disciplina.
Si lo vas a hacer algo para Dios, hazlo bien. Amén. Si vas a dirigir alabanza, prepárate en la casa, ore, busca a Dios, lo que tendrás que cantar, lo que Dios te va a dirigir. ¿Cuántas veces he oído a alguien subir el punto para dirigir alabanza? Hermanos, no hemos practicado, pero todo dirige al Espíritu, todo lo echa al pobre del Espíritu. No hemos practicado, pero no importa, Dios lo hará. Esto es ignorancia, eso es falta de disciplina, y usted no debería estar allí si usted dice eso. Amén, amén, amén. Igual que yo viniera de Los Ángeles, California, volara 6 horas hasta Atlanta y más 2 horas hasta Washington. 8 horas, que puedo correr un avión a Nueva York e ir a Grecia, 8 horas de distancia. Y que yo vengo y diga, pastores y ministros de iglesia, no tengo mensaje, pero el Espíritu, vamos a ver lo que Dios nos dice. Esa es una ignorancia pentecostal muy grande. Abre la boca y Dios te llenará de aire si no tienes nada que dar. Pedro le dijo, el hombre le dijo, lo que yo tengo, yo doy. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Amén. Lo que yo tengo, yo doy. Jesucristo dijo delante de la tumba de Lázaro, sacad las piedras, ¿no fue cierto? Él no tenía poder para hacer piedras, sal del lugar, no tenía poder. Pero él dijo, quita las piedras. Lo que tú puedes hacer, Dios no va a hacer por ti. Dios no va a descender del cielo y traerte la Biblia en la mesa y abrirte con la Biblia de estudio bíblico y hacerte leer y estudiar para predicar su palabra. Olvídate. Dios pondrá otro en tu lugar mejor que tú. Olvídate. Si no tienes la capacidad de dedicarse, no tienes capacidad de que Dios te va a usar. Me acuerdo en Brasil cuando empezamos, el deseo y el gran amor para ganar las almas. Íbamos a una organización que se llama Organización de la Llamada de la Medianoche. Comprábamos 5,000 literaturas, folletos. Pasamos toda la noche poniendo el cuño, el sello de la iglesia. Pensamos mi hermano carnal y yo, los dos. Dije, si vamos de avión, muy poca gente en la ciudad. Si vamos de autobús, poco más, pero si vamos de tren, está bien. Llorábamos, a veces teníamos suerte, Dios ponía 18, ¿cómo se les dice? Carros, vagones. 18 o 20 carros y vagones y 3 máquinas rodando los carros. Y llegamos, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y lleno, lleno los trenes, como en tu país igual, así todos los países del tercer mundo. Lleno los trenes. Llegaba hasta el maquinista, no podía entrar allá y venía el hombre picando el billete y decía, ¿pudiera usted llevar un folleto allá al maquinista? Sí, cómo no, dame uno a mí también. Y entraba allá y veníamos recorriendo lo que la gente había echado en el piso. Y le poníamos en la bolsa de nuevo. ¿Qué ministerio, qué llamada, qué concilio, qué estupideces de todo eso? No. Solo almas. Ni posición, ni ejecutivo, ni nada. Solo almas. Eso era todo lo que sabíamos entonces, pero cuando ya conocimos lo que es, entonces se decepciona. Y veníamos recorriendo lo que la gente había echado en el piso. 17, 18 años, ¿qué sabía yo que iba a ir al mundo entero? Yo no sabía eso. Solo estaba cumpliendo lo que él había dicho. Me acuerdo una vez una mujer llegó delante de mí, me miró y dijo, ¿ustedes cristianos? Yo dije, ¿qué? ¿Somos cristianos? Ustedes cristianos. Y me miró a mí, llegó bien cerca. Y dije, pues, ¿cuál es el problema? Perdón, le dimos una literatura. Eso es bien. Me miró a mí. Me pegó una galleta. ¿Una mujer? No, hombre. Es de verdad que Dios tiene cada una también. Si fuese un hombre, pues sería diferente las cosas. No le iba a salir a las manos. Pero era hombre, pero una mujer. Elías era el gran profeta, pero yo de una mujer. Cuidado con las diablas. Y hay más diablas de lo que diablo. 7 diablas para cada diablo. Watch out for the diablas. They can throw you to hell. Watch out. Aleluya. Si quiere llegar donde Dios quiere, watch out for the diablas. And you watch out for the diablas. Very careful with your flesh. That can send you to hell. It's straight to hell. Ask Jim Swagger, he's gonna tell you. Ask him. Pregúntale, ¿dónde él está hoy con la carne? Pregúntale. Watch out. Quiere que Dios te use. Muera. Muera. Die.
mujer me miró a mí y dijo, ¿qué es eso que está distribuyendo? Y mi cara ardía. Pero yo me di cuenta del ambiente donde yo estaba. Estaba todo el vagón del tren a la expectativa. Se le iba a echarse a reír o no, pero yo estaba en el control del ambiente. Yo pensé conmigo, si yo flaqueo ahora, voy a poner a perder todo. Keep cool, dice. No solamente me pegó, llegó delante de mí, me escupió en la cara y yo tomó la literatura y lo puso en el piso y la hizo así. Seguro que el diablo estaba diciendo, ¡ay, ya, ya! Si yo lo destruyo ahora, me voy a ahorrar muchos problemas. Tiene que ser ahora mientras está tierno. Ahora. Si yo lo pongo temor ahora y vergüenza ahora, nunca más se atreverá a predicar o distribuir la literatura. Tiene que ser ahora. Yo llegué a un shock tan grande porque nunca había pasado. Un shock tan grande lo que ella hizo. No perdí la calma, nomás había un shock. Di algunos pasos para atrás y ¡dush! Caí en el banco del tren. Empecé a llorar. Todo el mundo quedó callado. El diablo esperaba un escándalo, pero le salí por el otro lado. Senté en el banco del tren. Estaba llorando. Pensé conmigo, ¿esto es ganar almas? Dios seguro que se reía ahí arriba. Dijo, sí, lo que tú vas a pasar es el reino. No, hombre. Pues eso no es nada. Es apenas está empezando. Y un hombre estaba atrás de mí. Fíjate cómo Dios usa un impío. Un hombre estaba atrás de mí y yo lloraba. Y miré mi bolsa de literaturas y pensé dos veces, ¿seguiré o no? Seguro que todas las huestes del infierno maldito estaban allí. Déjalo, déjalo. Voy a ahorrar muchos problemas contigo si lo dejas. Y un hombre impío estaba detrás de mí, Dios lo usó, un hombre impío. Tocó mi hombro y dijo, muchacho, y él detrás de mí, estás haciendo un gran trabajo. No des oído a esta mujer loca, necia, estúpida. Estás haciendo un buen trabajo, así es. Valiente te has portado. Yo le salí conmigo, valiente, una mujer acaba de pegarme el tiempo. Valiente. Pero yo allí. Aleluya. Y el hombre dijo, dame un folleto. Gloria a Cristo. Sí, cómo no. Aquí lo tengo. Porque la vergüenza mía era tan grande que ni volverse a mirar a la gente. Y la gente miraba y yo bajaba la cabeza. Aquí lo tengo. El tren siguió andando y siguió andando y siguió andando. Pero era el deseo y el primer amor. Lo que tú nunca debes perder. Nunca debes perder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el tren caminó, y escuché atrás de mí. Pensé conmigo, alguien se está condoleciendo conmigo, ¿no? Alguien está llorando conmigo porque yo estoy llorando también. El muchacho tocó mi hombro y dijo, aquí dice que deberíamos hacer la oración del pecador con alguien. ¿Poder usted hacer la oración del pecador? Yo quiero a Jesús, y como no, dame la palabra. Dame la palabra a Jesús para salvar a ti mismo. Tú empiezas despacio. Tú empiezas allá. ¡Ande, para! And you go growing little by little. Despacio. Despacio. Easy. Nunca para tu nombre. Nunca para ti mismo. Nunca quédate con la gloria. Nunca desaparezca de la escena. Diga como Juan el Bautista, importa que yo mengue y que yo disminuya y que él sea alabado y que él crezca. Nunca te pones a ti en una posición de privilegio. Nunca. Dios me dijo en Suiza muchos años, si tú vives delante de mí como lo debe ser, yo abriré las puertas, si me das la honra y la gloria, siempre, siempre estaré contigo. Pero el día que crees que eres algo, te corto y pongo otro en tu lugar. Punto. Así como lo es. Séptimo lugar y último lugar, normas de convicción y de concientización. La convicción es lo más grande de lo que tú tienes. Nadie puede quitar la convicción de tu corazón. Nadie. Romanos 14:22, si tienes una convicción, tenla para contigo delante de Dios. Feliz en aquel que no se condena a sí mismo en el acto del cual lo ha decidido. Convicción. Nunca pierdas la humildad. Nunca. No hay nada más horrible y repulsivo do que un ministro orgulloso. Nosotros decimos mi ministerio y Dios dice, tu ministerio, pues ¿desde cuándo eres tuyo? Es mi ministerio.
Decimos, mi carro, what? Si yo no suplo a ti los pagos, ¿quién lo hace? Mi carro. Mi casa, tu casa, mi casa. No te pago el mortgage y lo pierdes, el banco te lo toma de vuelta. Mi casa. Mi vida, ¿cuál vida? Si pagaras un dólar por cada respiración que yo te doy, ya estarías quebrado por ahora. Mi vida. Bendito. Todo es mío, no tienes nada de ti mismo. Nunca, jamás, piense que eres algo. Nunca mires por arriba del hombro a los demás como que eres superior a ellos. ¡Aleluya! Yo soy igual a ti. Yo te voy a ti, te doy la mano así. ¡Manuel, entrale, hombre! Y le doy un abrazo y somos iguales. Soy tu hermano. No eres mi hermano, que soy tu hermano. Nunca póngate en un nivel de que eres repulsivo. Una vez oí un predicador terminar un sermón y dijo, si ustedes no recibieran a Jesús, tendrán consecuencias escatológicas. Pensé conmigo, pues entra, ¿de dónde vino el doctor este con escatológico? Dejó todo el mundo en el aire. Y fui a él y dije, ¿a dónde estudió usted? ¿Cuál universidad hace que no lo hace ninguna? ¿Y por qué usted terminó su sermón siendo escatológico? ¿Usted quería decir que si la gente recibiera a Jesús sería el infierno? Sí, es infierno. ¿Y por qué no dijiste infierno? Tan sencillo, infierno. Oh, porque no somos iguales. Le miré a él y digo, ¿sabes qué? Yo no creo en tu llamado. Si no fuese llamado a la humildad, no fuese llamado al ministerio. Tú no eres. Y le dije, si Jesús, que era Jesús, habló de patos, de gallinas, de puerquitos, del mosquito que pasó por la aguja y el rico la aguja. Él dijo, Señor, te da las cosas terrenales, no crees en mí. Dijo Jesús, que llevas a hablar de las celestiales entonces. Nunca trates de ser lo que tú no eras. Cuando yo enseño los lunes en la universidad, los lunes por la noche, la clase mía, por la misericordia de Dios, es la más concurrida. Todo el mundo quiere venir a mi clase. Yo no hablo a los muchachos en un nivel tan grande. Si a los profesores están allí y hay que hablar una clase a los profesores, cambiamos la tonalidad y el nivel, no hay ningún problema. Pero todo el mundo quiere ir a mi clase. ¿Por qué? Le hablo sencillo. Otro día fue un pastor americano en México. No, parecía que le estaba hablando a una clase de graduados de la NASA. Y la estrella Andrómeda, 1,000,000 años luz, y el eje central de la Tierra, y las constelaciones y los gases del universo, entonces 1,000,000,000 de estrellas, y los hermanos mexicanos. Entonces el intérprete se dio cuenta, y era un hombre espiritual su intérprete, y el hombre decía, entonces el nivel de las estrellas viaja 4,000 años luz, y su intérprete, venga Jesús hoy y entrega su corazón a Jesús. Nunca te olvides de quién tú eres. Nunca te olvides de tus raíces. Puedes aprender inglés, puedes estudiar inglés y muy bien y hablarlo, pero no te olvides el español. No te olvides tu cultura. No te olvides tus raíces. No te olvides de quién tú eres. A Catherine, la pobre, nosotros le enseñamos español. Y habla español. Necesitamos enseñarle inglés porque va a la escuela. Va a hablar portugués. Cuando ella fue a Brasil, él le dijo a Brasil, dijo, I'm sorry, grandpa, just English here. Ella trató de hablar lo que era portugués. Tiene 3 años y medio. Tiene una inteligencia fenomenal, Catherine. Gloria a Dios. Déjame decirte a ti, my friend. Ella hablará italiano porque mi madre es italiana. Ella enseñaría hebreo porque su padre es judío también. El evangelio. Nunca te olvides de su raíz, de quien tú eres. Los hijos de los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos, después pasa un tiempo, ya no quieren más hablar español. Just English here. Están leyendo la cara de Popuse que tiene en medio de los ojos. Just English here. La cara de Tamal que tiene en medio de los ojos. Just English here. O de Taquito, Chile, o whatever it is. Sea tú mismo. Vives en la situación, puedes estudiar inglés, hablar inglés, pero no pierdas tu cultura. No pierdas quién tú eres. Hablas español y vas a morir hispano y vas a resucitar hispano y podrir tu primer hispano, resucitar tu hispano y vas a hablar español a menos que sepa otra lengua. Otro día fue a la iglesia, la líder juvenil de la iglesia puso unas lentes de contacto azules y estaba hablando con ella, se salió así del ojo, creo que su ojo está partiendo, hermano, hacia el medio, creo. Se salió andando, le dio una vergüenza, le dije, hermano, just be yourself. Don't try to be Americans because Americans don't have nothing to teach us. Just be yourself. Amén, I'm sorry, brother. Just be yourself. Be yourself. Seas tú.
Yes. Donde quiera que yo vaya, nationality, Brazilian. What you are? Brazilian. The best soccer team in the world. Hallelujah. Besides, vamos a ganar la Copa del Mundo ahora. Be yourself. ¿Usted sabía que la selección brasileña tiene 7 creyentes en Cristo? Se convirtieron 7 jugadores. Por eso Brasil va a ganar ahora. ¡Aleluya! Déjame decirte a ti, my friend. Fundaron ellos una organización que se llama Atletas de Cristo. Antes del juego distribuyen folletos, una Biblia y evangeliza al equipo adversario. Increíble. Dios les está usando en todo el mundo. ¡Aleluya! Déjame darte un consejo. Seas tú mismo. Salvadoreño, hondureño, guatemalteco, lo que tú eres. Nunca te avergüences de lo que tú eres. Que tus hijos sean lo que ellos son y les enseñe. Nosotros somos hispanos. Amén. Somos latinos. Esta es nuestra cultura. ¿Qué tienen los americanos? Hamburger and french fries and hot dogs. Even the fries is French. Es papas francesas, not American fries. It's french fries. Y un steak que viene, cuando es well done, viene quemado. Y cuando es medium rare, viene crudo. ¿Qué tenemos nosotros? We have everything. Tamales, tacos, burritos, gallo pinto. We have everything. We have sopes, we have menudo. Our culture is a rich culture. Yes. Nuestra cultura es una cultura rica. Be yourself. Y Dios te lo va a usar en cualquier lugar. Seas tú. Tú mismo. Amén, gloria a Dios. ¿Quiere que te dé un consejo hoy? Yo fui igual que tú y soy igual que tú. Y un día me senté en esta silla y escuché como tú estás oyendo también. Y aprendí. Y pasé hambre, sí lo pasé. Y pasé necesidad. Hoy no me olvido que muchos años prediqué con un traje solo porque no tenía otro. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora lo puedo contar. Todos lo tengo, cada color de cada traje que hiciste lo tengo allí. Y lo puedo escoger cuál lo pongo. Ahora me siento y los pastores me llevan a comer a New York Steak, yes. With baked potato, yes. With french fries, no, it's too greasy. Pero no me olvido del pan viejo. Gloria a Dios. Abren un estadio de 20.000 o 50.000 o medio millón de gente como en Corea. Pero no me olvido que prediqué a alas a los primeros. You got that? Primero llevé la cachechada, whatever you call, en la cara de una mujer y me escupieron. Y entonces el pozo y Dios me probó allí. Y todos quebraron mis piernas. No, hombre, pues todavía no sé nada. Vida cristiana es carácter, renuncia, personalidad. No es habladuría de lenguas en la carne. Cristianismo es carácter, personalidad, renuncia, vida y madurez. Usted puede tener los 9 dones del Espíritu, morir en el infierno. Si su vida no va con tu conducta, puedes morir e ir al infierno. Pablo dijo a los corintios, tenéis los 9 dones. Puedo imaginar cuando terminó el culto, la gritaría que hicieron los corintios. Tenemos los 9 dones, la única iglesia en Asia que lo tiene. Pablo regresó 2 semanas después y dijo, sí, tenéis los 9 dones, pero sois carnales y estáis perdidos. Habladuría de lengua y dones espirituales no es ningún señal de madurez. Madurez es tu experiencia y tu discipulado. La vida que cargas y el bagaje que lo tienen lleno de experiencias. Sufriste por él, pasaste hambre por él, necesidad por él, te pusieron en la cárcel por él, sí, por él. Entonces tienes la autoridad y la habilidad de pararte en un púlpito. No hablar boberías. El otro día un muchacho compartió con el hermano Efraín López el otro día. Un muchacho joven así como tú, líder de una iglesia juvenil, ya voy a terminar. Fue a hacer su primera campaña juvenil. Se había graduado del instituto. En vez de ser lo que él era, estaba empezando, puso bien grande el cartel, evangelista internacional. Y fui a él y le pregunté, ¿dónde has predicado que eres internacional? Oh, he ido a México una vez a Tijuana y prediqué un sermón. Entonces eres internacional. ¿No sabes esperar el tiempo de Dios? ¿No sabes humillarte? Yo les llamo Microwave Ministries. ¿Do you know what's a microwave? Microwave, right? Microondas. Cuando Catherine tiene hambre,
Yo no voy a la estufa y lo pongo 20 minutos para calentar la leche. Lo pongo en la microondas. 15 segundos está ahí. Ellos quieren todo ahora. Ellos quieren nombre. Ellos quieren posición. Ellos quieren ser reconocidos por el hombre. Right? Ellos quieren títulos. Ellos quieren everything right now. Y Dios se ríe de ellos. ¡Aleluya! Empieces despacio, con calma. Pregúntale a tu pastor cuánto tiempo llevó para él llegar al pastorado. Pregúntale. Pregúntale a Billy Graham cuántos años llevó para llegar allí. Pregúntale a Morris Cerullo cuántos años llevó para llegar allí. A ti, diabla, pregúntale. ¿O usted cree que estar en el púlpito es algo fácil? Hay un precio que pagar, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Hay una renuncia que pagar! Usted puede estar en su casa mirando su televisión, no hay ningún problema con ella. Tiene que escoger lo que ves. Pero nosotros estamos trancados en el culto, cerrados en un cuarto, pidiendo la unción de Dios y un sermón fresco para traer tu vida. Muerte y renuncia. ¿Qué tesoro? ¿Y qué tesoro es la juventud? Pero un tesoro se puede perder, un tesoro se puede hallar. La juventud es lo más grande humanamente hablando, lo que tú tienes. Es tu fuerza, es tu juventud. Cuando los años llegan, ya no podrás más hacerlo. Y a medida que los años van pasando, yo ya siento demasiado dolor en mis espaldas, en los bancos de los aviones, demasiado. Los años van llegando y vas a perdiendo la energía cada día. Pero yo podré sentarme en una silla de balanza y podré mirar hacia atrás y podré decir: Señor, no tengo nada de qué avergonzar. No tengo nada de qué avergonzar. He cumplido con lo que tenía que cumplir. Oye, pastor, se me lo cierra aquí porque estoy sudado, me lo puede hacer daño, me puede enfermar. Gracias, pastor. Sé que está calor. Déjame decirte a ti, my friend. Jesús quiere usarte. Normas de orden, de conducta, de disciplina, reglas de estudio, de obediencia, dedicación, puntualidad, concientización, convicción. Esto es lo que nuestra juventud necesita. Nuestra juventud necesita disciplina. Nuestra juventud necesita pagar el precio. Si quieres que Dios te cambie esta mañana, ya no hay más nadie que añadir. Sal de tu lugar y véngase aquí adelante. Yo voy a orar por ti. Esto es todo. Rápido, hermanos, rápido. Tenemos el culto de la noche. Y tenemos que regresar. Sal de tu lugar y ven. Gloria. Sal de tu lugar y ven. Te ha fallado, no importa, él te perdona. Has pecado, él te redime. No importa. Aquí hay poder suficiente en el medio de esta juventud para poner Virginia de cabeza para abajo. Aquí, en este lugar. No necesitas ir a ningún lugar, solo aquí. ¿Sabes por qué yo te traje este mensaje esta mañana? Te traje para decirle que yo creo que tú puedes hacerlo. Que tú no eres inferior a nadie.